tal? Pues ya estamos aquí iniciando el año y seguramente pues hayan tenido unas muy felices fiestas. Y bueno, nosotros regresamos a nuestro programa. Pues siempre un gusto tener la compañía de la doctora porque es un tema pues muy interesante, muy importante. Y hoy en particular pues también no es la excepción porque nos ha preparado algo pues que es siempre fundamental, porque a veces cuando se padece esta enfermedad de epilepsia, la primera impresión que tenemos es qué hacer. Y entonces, bueno, pues qué mejor que nuestra experta nos cuente acerca de pues, qué tratamientos se llevan a cabo, qué medicamentos utilizar. Y bueno, yo le voy a ceder la palabra a la doctora para no perder tiempo, porque esto usted sabe que se va el tiempo rapidísimo. Doctora, sí, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Feliz año a todos. Gracias. Estamos reanudando nuestra serie en este mes de enero y vamos, como acaban de decir, a hablar sobre qué hacer cuando alguien tiene crisis epilépticas. Lo primero ya estuvimos hablando cómo se manifiestan, cómo se diagnostican, los estudios que se tienen que hacer y luego procedemos a dar medidas generales con la finalidad de que cuando suceda un ataque epiléptico generalizado la gente sepa qué hacer y no hagan cosas inapropiadas. Lo que debemos hacer es guardar la calma, atender a la persona en el sitio donde haya caído, porque habitualmente así sucede, despejar el área, protegerle la cabeza con una prenda doblada para que no se golpee en el piso, ponerlo de lado y esperar a que la crisis termine sola. Ahora, esto puede requerirse más de una ocasión en un paciente, pero lo ideal es que no le vuelva a repetir. En ese caso, ¿cómo hacemos para que no repita? Uh-huh. Una vez que ya sucedió la crisis, tomarse algo para que se alivie la crisis no es factible. Lo que tenemos que hacer es dar un tratamiento para que las crisis no vuelvan. Como hablamos de que hay una descarga desordenada en las neuronas, una como tormenta eléctrica en el cerebro, lo que vamos a utilizar son medicamentos que van a contrarrestar esa tormenta eléctrica. Son medicamentos antiepilépticos. No son calmantes, como mucha gente piensa, que nada más los van a tranquilizar y no van a realmente actuar sobre el padecimiento. La verdad es que actúan y actúan muy bien por diversos mecanismos que tienen que ver con la bioquímica del cerebro, con neurotransmisores, tienen que ver con los electrolitos que hacen que se activen las neuronas. Y bueno, todo esto que suena muy complicado es del conocimiento de quienes han fabricado estos medicamentos y es conocimiento de los médicos, para que sepamos cómo actúan y elegir los tratamientos que nos puedan ser de utilidad para evitar que los ataques vuelvan, cualquiera que sea la magnitud del ataque. Hay que tratar de eliminar los ataques por completo, aunque sean muy pequeñitos. Por pequeñitos que sean, de todas formas constituyen un problema eléctrico que a la larga puede repercutir en funciones cerebrales. Por lo tanto, hay que quitarlos por completo. Entonces, ya una vez que trabajamos en el diagnóstico, identificamos los tipos de crisis que tiene el paciente o el tipo de crisis, algunos tienen varios, entonces optamos por algún medicamento. La regla es que usemos un solo medicamento cuando vamos a iniciar el tratamiento para alguien. Y con base en el conocimiento de su tipo de crisis, hay que tomar en cuenta la edad, si tenemos una disponibilidad del medicamento, porque el paciente está en una institución y no siempre se tienen todos los medicamentos, etcétera. Entonces, tomando en cuenta todos estos factores, elegimos el medicamento que consideramos más apropiado para el tipo de crisis. Y planeamos cuál es la dosis apropiada para esa persona. Si es un niño, lo hacemos en miligramos por kilo de peso. Pesamos al paciente, pesa 10 kilos y le tocan 30 miligramos por kilo, multiplicamos, sacamos la cuenta y decimos, necesita tal cantidad de este medicamento
y este medicamento se tiene que dar dividido en esa dosis total en intervalos durante el día, que pueden ser 2 veces al día o 3 veces al día. Y hacemos un plan de ir aumentando paulatinamente la dosis, de modo que la persona se vaya acostumbrando, el organismo de esa persona se vaya acostumbrando al medicamento y no le caiga de peso, como decimos coloquialmente, porque entonces ya no va a querérselo tomar si se siente atarantado o se siente adormilado, y en ese caso pues ya no tenemos la cooperación si le causamos efectos colaterales desde el principio. En ese sentido, doctora, ¿cuánto tiempo se estima que tenga una reacción a algún medicamento en un paciente? Es decir, quiero pensar que por metabolismos alguna persona puede hacerle un efecto secundario o colateral con cierto medicamento. ¿Cuánto tiempo esperamos en cambiarle el medicamento? Bueno, creo que ya se me fue un poquito más adelante. Me fui muy adelante. Vamos a, perdón, ver el plan. Okay. Lo escalamos poco a poco y vamos observando si la persona tiene molestias. Claro, claro. Generalmente las molestias es lo primero que se va a notar. Okay. Y luego vamos a esperar el efecto benéfico. ¿Cuál es el efecto benéfico? Que las crisis se vayan alejando. Si, por ejemplo, alguien tenía una crisis cada 3 días y al empezar el tratamiento ya la tiene una vez a la semana y continuamos y ya la tiene una vez al mes y luego ya no las tiene, pues ya la hicimos. Okay, okay. Entonces llegamos a la dosis planeada, observamos nuevamente si no hay molestias y si las crisis han empezado a desaparecer. Uh-huh. ¿Sí? Cuando logramos eso, entonces mantenemos el tratamiento en esa dosis sin ninguna modificación por un periodo largo. Hay un error que mucha gente tiene de considerar que va a tener que tomar el tratamiento el resto de la vida. Okay. Esto no siempre es así. En ocasiones sí, dependiendo del tipo de epilepsia, pero hay casos en los que el tratamiento puede no ser tan largo. Uh-huh. Pero el mínimo tiempo de tratamiento que requerimos son 4 años después de la última crisis, por pequeñita que sea. Claro. ¿Sí? Bueno, cuando tenemos la fortuna de haber elegido desde el primer intento de tratamiento y conseguimos que la persona reaccione muy bien, se le quitan las crisis, no hay intolerancia al medicamento, esa es su dosis y no debemos modificarle absolutamente nada, porque si lo hacemos, la persona va a recaer. Y un caso que se iba a controlar perfectamente bien, empezamos a tener estas suspensiones antes de tiempo o reducciones de dosis, la persona recae y en vez de un tiempo de 4 años que estamos estimando, sí se puede llegar a todo el resto de la vida. Entonces, eso es un problema. Ahora, para que el tratamiento funcione, aparte de que el médico eligió muy bien el medicamento, le dio la dosis apropiada, también debe darle un horario apropiado. Las personas luego llegan diciéndonos, ya me tomé 800 cajas de tal medicamento, estoy intoxicado, se siente como una pastilla andando, ¿no? Pero no es así. El medicamento ingresa por la boca, todos los medicamentos son tomados, llega al estómago, se va a absorber, va a circular en la sangre, se va a distribuir en todo el organismo, y solo una parte, que es la que le va a tocar llegar al cerebro, es la que va a tener la acción que esperamos. Okay. Y luego viene al revés, de regreso. El medicamento se va a salir de los tejidos, se va a metabolizar íntegramente o en parte en el hígado y se va a eliminar. Okay. Y esto constituye un tiempo que nos permite, que ya es conocido, y que nos permite fijar el horario de administración del tratamiento. Uh-huh. Entonces, hay medicamentos que se eliminan muy rápido, necesitamos cada 8 horas administrar la dosis. Si se eliminan un poquito más lento, los podemos dar cada 12 horas,
Y si son todavía más lentos, se da una sola dosis cada 24 horas. Ahora, otro error que a veces ocasiona mucha dificultad para la respuesta es que el doctor le dice al paciente, te la tomas 3 veces al día, pensando que el paciente piensa 24 horas, lo divido en 3 y me lo tomo cada 8 horas puntual. No, le dicen 3 veces al día y se lo puede tomar a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde. Y entonces ahí tenemos, sí es cierto, 3 veces al día, pero no lo tenemos bien acomodado. Y lo conveniente es que le fijemos un horario de reloj. Si es cada 8 horas, sería las 6 de la mañana, las 2 de la tarde y las 10 de la noche. Tampoco es bueno indicar que se lo tomen con los alimentos, porque la gente lo que hace es no desayunar, porque dicen que no les da hambre en la mañana. Claro. Vienen desayunando a las 11 o 12 del día, luego comen no sé a qué horas o no comen y luego ya no cenan. Uh-huh. Y entonces, ¿el medicamento dónde quedó? Claro. Ya quedó extraviado en todo el día, ¿no? Por lo tanto, la indicación es con horario de reloj y hay que estipulárselos así lo más riguroso que sea posible, y esto tiene la finalidad de que la concentración del medicamento se mantenga constante y no tengamos altibajos. Uh-huh. Si lo toman muy cerca la dosis una de otra, pueden sentirse excedidos de medicamento, porque antes de que se esté eliminando ya llegó otro aporte y entonces llega a acumularse durante un lapso del día. Si se atrasan mucho para tomarse la siguiente dosis, el efecto decae y no están protegidos. Claro. Por lo tanto, el horario tiene que ser muy puntual para que tengamos el mejor resultado. Doctora, ¿qué le parece, si permite interrumpirla, porque empezamos muy bien, exactamente, empezamos muy bien el año y por supuesto que siempre es grato escuchar los comentarios que hay en el chat? ¿Qué te parece, Almita, si nos dices, por favor? Sí, aquí hay ya escuelas pendientes. ¿Ya hay escuelas pendientes? Aquí seguramente habrá muchas dudas y estamos esperando escucharlas. Sí, aquí están ya pendientes la técnica 113, la técnica 28, la técnica 80 y la técnica 39. Y nos están preguntando respecto a los medicamentos, ¿las versiones genéricas son iguales a las versiones de patente? No todas. Esto es un problema no nada más en nuestro país, sino en todo el mundo, y hay una cantidad enorme de reportes en la literatura médica donde analizan qué pasa en un paciente con epilepsia cuando le están cambiando la presentación de su medicamento. Aunque el principio activo en teoría es exactamente el mismo, y si hay un buen control de calidad, la concentración está correcta, la elaboración de la pastilla o de la, sobre todo en las pastillas, las tabletas, es diferente de acuerdo al fabricante, y hemos visto, y también se han hecho estudios aquí en México al respecto, de que hay pastillas que no se desbaratan con nada. Entonces, aunque la pastilla traiga bien la concentración, si no se deshace y no permite la absorción del medicamento, pues no vamos a tener ningún efecto, es como comerse o tragarse una piedrita, entonces no nos va a funcionar. Y hay otros problemas, algunos genéricos, a veces con la misma concentración, hace que el medicamento parezca más efectivo y la dosis que tomaban de otra presentación ahora les resulta excesiva y tienen efectos colaterales. Y bueno, y lo peor es que no tengan el efecto deseado de calmar la tormenta eléctrica, de frenarla, de regularla y que la persona siga teniendo crisis. Entonces sí es un problema. Desafortunadamente, esta facilidad que se da a muchas compañías para fabricar genéricos, pues
ha dado lugar a este tipo de situaciones en las que sí hemos visto que al cambiar de presentación la persona puede tener más molestias o puede tener un descontrol o las dos cosas. Qué interesante. ¿Tenemos machas de dona? Así es, aquí también nos están preguntando, ¿es cierto que combinaciones de medicamentos generan efectos secundarios? Sí, cada medicamento tiene sus efectos secundarios. Depende del medicamento, algunos son inherentes a la química de ese medicamento y también hay efectos secundarios por la sobredosificación. Esos son muy parecidos cualquiera que sea el medicamento. Puede ser somnolencia, puede ser visión doble, sensación de desequilibrio, sensación de lentitud en el pensamiento, como estar atarantados. Todo eso puede ocurrir cuando sobredosificamos un medicamento. Si combinamos dos medicamentos, puede incrementarse esta problemática de los efectos colaterales. Por esa razón, es deseable que cuando iniciamos un tratamiento, lo hagamos con un solo medicamento, procurando llegar a la dosis apropiada y evitar interacciones con otras sustancias. De esa manera, abatimos un poquito el riesgo de que haya más efectos colaterales y también nos podemos dar cuenta si el efecto benéfico ocurre, pues que es por ese medicamento justamente y no por una combinación o de repente no sabemos cuál es el realmente bueno para esa persona, ¿sí? Así que esta regla de que debemos utilizar un solo medicamento de preferencia y no cambiar de presentación para evitar estas dificultades con las presentaciones y la manera en que se fabrican, es otra parte de esta regla para tratar de obtener el mejor resultado, ¿sí? A veces en una institución tenemos un cierto genérico y ese es el que siempre recibe la persona y a lo mejor le está funcionando muy bien. Lo que quizá pudiera darle problemas es cambiar a otro, ¿sí? A otro genérico o incluso a la marca original. Y si empezaron con la marca original, pues lo deseable es que se sigan con esa. Ahora, en ocasiones sí tenemos que combinar medicamentos porque no logramos el 100% de control con un solo medicamento. Logramos un porcentaje, a lo mejor un 50% de mejoría, un 60%, pero todavía nos falta. Entonces, lo que hacemos es combinar apropiadamente con algún otro medicamento que tenga un mecanismo distinto de acción. Y esto nos va a reforzar la posibilidad de un control. Ahora, ¿qué pasa cuando un medicamento al inicio parece que es el bueno, pero no resulta bien y no tenemos ni siquiera un 50% de mejoría? Debemos considerar otra opción. Y entonces añadir nuestra otra opción, esperar a que esté en su dosis correcta y retirar el anterior si este segundo medicamento empieza a verse que funciona mejor. Y tratar siempre de tener la menor cantidad de medicamentos al mismo tiempo. Los pacientes que tienen dificultades para el control, que son alrededor del 30% de los casos, llegan a los lugares especializados tomando 3, 4, a veces 5 medicamentos. Y no les funciona, y cuando depuramos un poco, a veces con quitar alguno de los medicamentos y asegurarnos del horario y la dosificación de los que decidimos mantener, con eso logramos un avance muy importante. Entonces, la desesperación a veces nos lleva a no analizar muy bien la situación y decir, bueno, no está bien, pues le voy a poner otro. Y sigue estando con crisis frecuentes, pues ahora le pongo otro. Y lo único que hacemos es mantener un mal control y añadir posibilidades de malos efectos, de efectos colaterales, a veces tan intolerables que son peor que la enfermedad. Evidentemente, todos estos cambios deben ser bajo la supervisión del médico. Por supuesto. Seguimos con
La automedicación no, por favor. Así es, aquí están, tenemos dos preguntas. Una, nos preguntan sobre el tratamiento en el embarazo, ¿cambia o es el mismo? Y también nos preguntan sobre los suplementos vitamínicos, ¿qué tan efectivos son las cuestiones de las vitaminas o los productos naturistas? Bueno, muy buena pregunta. Bueno, en el embarazo… lo que pedimos a las jóvenes con epilepsia que están en edad de procrear, desde que empiezan a arreglar ya están en edad de procrear. Y aunque digan que no va a pasar nada, lo más seguro es que algo suceda de manera inesperada. Si están tomando tratamiento antiepiléptico, deben consultar a su neurólogo si el tratamiento va a ser seguro durante el embarazo. Lo que no debe hacerse es dejar a la persona sin tratamiento si todavía lo está necesitando. Si es un caso de estos que ya tiene muchos años bien y se puede retirar el tratamiento y la persona sigue bien, qué bueno, porque se va a embarazar como cualquier joven que no tiene ningún problema. La realidad es que la mayoría de las jóvenes con epilepsia sigue necesitando el tratamiento y se debe de buscar el mejor control antes de que tengan su embarazo, tratar de ver cuál es la mínima dosis efectiva y añadirles ácido fólico desde que tienen la intención de embarazarse. El ácido fólico es una vitamina que disminuye la posibilidad de malformaciones en el bebé y con mayor razón si se está tomando un tratamiento para epilepsia. La mayoría de los medicamentos no van a dar problemas muy severos en el producto, en el bebé. Algunos tienen más problema que otros y sí nos incrementa la toma de medicamentos un poco el riesgo de las malformaciones congénitas, más allá de lo que tiene la población general. Si tenemos 2% de posibilidad de malformaciones en la población que no está enferma de nada, que no toma medicamentos, cuando se tiene epilepsia y se toma tratamiento, esto se incrementa a un 4% más o menos. Pero tenemos 96% de posibilidades de que todo salga bien. ¿Cómo lo logramos? Manteniendo un excelente control de la chica durante todo su embarazo, porque si tiene crisis, los problemas son peores que tomar el tratamiento. Pueden perder al bebé, el bebé puede sufrir de falta de oxigenación y tener daño en el cerebro, y eso es mucho peor que la posibilidad de una pequeña malformación, que generalmente cuando ocurre son cositas menores, como las uñas chiquitas, un poquito rarita la nariz, alguna cosa así. Y las malformaciones que son un poco más serias, como sería que se le quede abierta la columna y que tengan salida de la médula por allí, eso se llama mielomeningocele, eso puede ser dado por un medicamento que se llama valproato y que hay que procurar no darlo durante el embarazo, pero si la chica solo está bien con ese, hay que darlo en la menor dosis y vigilar el desarrollo del bebé. No necesariamente van a salir con problema todos los niños que la mamá estuvo tomando este medicamento y eso lo vigila el ginecólogo, se hacen pruebas de sangre, pruebas de líquido amniótico y se hacen ultrasonidos que nos permiten vigilar esto. Otro detalle muy importante en el embarazo es que los medicamentos los controla el neurólogo y el ginecólogo controla el desarrollo del embarazo. Entonces, cada quien tiene su función y es un error quitar los medicamentos porque entonces tenemos peor la situación. Y si no hay una mamá competente, pues no hay bebé tampoco, ¿verdad? Perfecto. Y otra que nos hacían mención, genéricos. Naturistas son bueno, ya hablamos de los genéricos y de los medicamentos naturistas, ninguno funciona. Bueno, pero dijeron de productos, ni la homeopatía ni los medicamentos o sustancias naturistas
son efectivas. No las utilicen porque no son tan seguras como las anuncian, también intoxican en ocasiones. Y de las vitaminas, pues allí el ginecólogo va viendo cómo van en su biometría hemática, que no tengan anemia, que no haya deficiencias de alguna otra de las sustancias que se requieren para mantenernos saludables, y generalmente dan vitaminas durante el embarazo. En las personas que no están embarazadas, con comer de todo y adecuadamente, no necesitan suplementos vitamínicos para nada, aunque estén tomando medicamentos para la epilepsia. Solamente en el caso del embarazo, la recomendación es el ácido fólico. Desde que piensan que se pueden embarazar, mantenerlo todo el tiempo y durante todo el embarazo para evitar este problema. El problema, volviendo al embarazo, de las malformaciones es en los primeros 3 meses cuando se forman los órganos. Si la joven no se dio cuenta que estaba embarazada y cuando ya tiene 2 meses o casi 3, quiere suspender el tratamiento por el peligro de malformaciones, como un error de pensamiento, pues es demasiado tarde. Lo que ya haya ocurrido, ocurrió. Entonces es mejor planificar el embarazo junto con su neurólogo, más que con su pareja. Primero con el neurólogo y luego con la pareja. Qué bueno que nos siguen enviando preguntas a través de chat. ¿Qué te parece, Alma, si nos dices qué tenemos? Así es, pues aquí respecto a lo que estaba comentando la doctora sobre los productos naturistas que podrían hacer daño, nos preguntan qué hay de los remedios caseros. Por ahí se habla del aceite de coco, del ajo, ¿esto ayuda o afecta? Ni beneficia ni perjudica, sino todo lo contrario, como decían antes. No, nada de esto va a ser efectivo para tratar la epilepsia. Perfecto. Bueno, pues ya estamos llegando a la recta final. Doctora, algo más que digo, hay mucho por que comentar, sí. Pero ya los últimos comentarios finales para que no quede nada pendiente. Bueno, yo creo que todo mundo debe informarse, no para que se autorrecete, sino para que sepa cómo actúa su tratamiento y por qué razón lo debe de tomar adecuadamente. Uh-huh. También para que, si por alguna razón su médico insiste en el mismo tratamiento que no les funciona, pues el paciente sepa que hay otras opciones y lo pueda comentar con su doctor y decirle. Yo asisto a las pláticas donde nos hablan de cuántos tratamientos hay, que son muchas opciones. Tenemos más de una docena de medicamentos efectivos para el tratamiento de la epilepsia. Entonces, no puede ser que alguien esté 30 años tomando el mismo y teniendo una crisis cada 8 días. Eso no puede ser, porque hay otras opciones de medicamentos que se pueden usar. Entonces, quienes padecen epilepsia tienen que saberlo, no para autorrecetarse, sino para comentarlo con su médico y ver qué opciones mejores pudieran tener si así lo necesitaran. Claro. Y bueno, pues hay que también cuidarse para que el tratamiento no se vea entorpecido. No hay que tomar bebidas alcohólicas, no hay que tomar bebidas estimulantes en exceso, hay que comer a sus horas, hay que dormir adecuadamente, no fatigarse en exceso y hacer su vida normal de una manera saludable. Eso es parte, claro, del tratamiento. No distraer sus recursos en medicamentos naturistas ni homeopáticos, porque no les van a servir, las hierbas no les van a servir, y tienen que tomarse su tratamiento puntual a la dosis apropiada para tener ese buen resultado, que es la eliminación total de sus crisis. Claro. Bueno, pues ahí está la recomendación de la doctora. Y vamos a una última pregunta, ¿le parece, doctora? Ahora que están tan insistentes en el chat, por favor. Claro que sí. Así es, aquí en el chat todavía tienen muchos comentarios. Aquí nos pregunta la técnica 28, ¿existen diferentes tipos de epilepsia y por lo tanto diferentes tratamientos para ella? Sí, cuando hablábamos de cómo se manifiesta la epilepsia,
tenemos que hay una gran diversidad de crisis, pero en general tenemos dos grandes grupos, las que tienen una focalización y las que son generalizadas, eléctricamente hablando, generalizadas desde el principio. Hay otros tipos de crisis menos frecuentes que son generalizadas, como son las ausencias o son las crisis de caída, y allí tenemos medicamentos especiales porque no todos funcionan para este tipo de crisis. Por eso el médico tiene que hacer un diagnóstico preciso del tipo de crisis para elegir el medicamento apropiado. Si confunden crisis focales complejas con ausencias y la persona tiene ausencias y le dan para lo otro, a lo mejor se empeoran las ausencias. Por lo tanto, sí hay una cierta especificidad de algunos medicamentos para algunas crisis. Y esto es parte del trabajo del doctor para poder elegir apropiadamente el tratamiento. Bien, pues estamos llegando al final del programa, doctora. Y bueno, la invitación a la escuela que nos preguntó, nos tuvo la amabilidad la doctora de hacer un programa exclusivo de tipos de epilepsias, donde pueden tener más información acerca del tema. Y pues no nos resta más que agradecer, por supuesto, a la doctora por todo. Gracias, todos, y damos un anuncio, si adelante, me permite. Claro, adelante. Bueno, les digo que se deben informar. Hay dos formas. Una, visitando la página www.epilepsiahoy.com. Además de esto, también pueden asistir a las sesiones informativas de epilepsia que damos el primer sábado de cada mes, de 9 a 1 de la tarde en el Hospital 20 de Noviembre en el auditorio. El día 6 de febrero de 2016 tenemos la conmemoración del Día Internacional de la Epilepsia y vamos a dar un simposium enfocado a los derechos humanos en epilepsia. Además de hablar un poquito de la enfermedad en general al principio, vamos a hablar de los derechos a la salud, a la escuela, al trabajo, si hay una discapacidad, qué derechos también se tienen, y sobre eso va a versar este simposio. Entonces los esperamos que se registren, si quieren asistir al simposio, al 5200-3474, para que les apartemos su lugar. Y ojalá nos acompañen todos aquellos que padecen epilepsia o sus familiares, para que aprendan mucho sobre el problema y lo puedan enfrentar adecuadamente. Perfecto, repetimos la fecha, doctora, día 6 de febrero, sábado 6 de febrero, uh-huh. El simposio va a empezar a las 8:30, va a terminar a las 2 de la tarde con una serie de temas relacionados a epilepsia en general y a los derechos humanos que tienen que ver o que se pueden vulnerar debido a que la persona tiene epilepsia, entonces hay que conocerlos para defenderlos. Perfecto. Bueno, ahí está la invitación, por supuesto, estén muy al pendiente y ojalá tengan oportunidad de asistir para saber, conocer mucho más acerca de este y otros temas. Bueno, no me resta más que agradecer al licenciado Manuel Salgado, director general de Escuelas Secundarias Técnicas en el Distrito Federal, por las facilidades que nos da para llevar a cabo este y otros programas. A mis compañeros que están detrás de cámara y a todo el equipo de GES Media, pero principalmente a ustedes que nos favorecen viendo este y otros programas. Muchas gracias, mi nombre es Guillermo Gómez y hasta la próxima.